cariño. Soy mami. La huérfana primer asesinato es una precuela, es decir, una entrega que sucede antes de los acontecimientos que tenían lugar en la exitosa cinta de 2009 La huérfana, de Jaume Collet Serra. Adoptar a un niño mayor no es una decisión sencilla. Me llamo Esther. En aquellos barros, un matrimonio adoptaba a una niña que resultaba ser toda una mujer con un extraño síndrome de enanismo y con la cabeza bien fastidiada. ¿Esther? Algo está haciendo que Esther se sienta así. La cinta entroncaba con esos títulos donde una familia acepta a un nuevo miembro que, bajo una apariencia cándida, esconde una naturaleza letal. La mano que mece la cuna, el buen hijo o la profecía son ejemplos populares de este subgénero. Como todas las precuelas, juega una partida con las cartas marcadas. Se ha perdido el factor sorpresa, la conclusión ha de entroncar coherentemente con el primer título y hay que entregar al público un más de lo mismo, procurando que la sensación de déjà vu no reme contracorriente. Yogur griego, kale, semillas de lino y zumo de limón. Exactamente como te gusta. Pruébalo. Es que no tengo hambre. Ya me lo tomo yo. Trae. No, es especial, solo para mami. En estos lodos, la asesina con aspecto de niña pequeña, nuevamente interpretada por Isabel Furman, escapa de un psiquiátrico en Estonia y se hace pasar por Esther, una niña norteamericana desaparecida 4 años atrás. Qué rico. Sí, gracias. ¿Cómo es posible? Hace 4 años aún dibujaba monigotes. Viajará a Estados Unidos para reunirse con sus padres y luchará con uñas, dientes y algún que otro cuchillo por mantener su nueva identidad. ¿Crees que padre va a reconocerme? Puede que no si le llamas padre. Papá. Sí, eso está mejor. Parece un remake, pero los guionistas y el director William Brett Bell, un todoterreno del cine de género, se guardan un giro inesperado. Y como dirían en el 1-2-3, hasta aquí se puede leer. Si no eres Esther, entonces ¿quién eres? La huérfana primer asesinato se retuerce hasta la luxación para sorprender a la platea, y lograrlo lo logra. Con todo y con eso, el resultado se queda varios pasos por detrás de su hermana mayor. Así estás mejor, menos austera. Y esto... Perdona.